Bai, bai, oso pozik, egia esan partido oso zaila izan da, hasieratik bukaeraraino, eta egia esan, bueno, hiru puntuak lortu ditugu, sufrituta, baina uste oso pozik egon behar gehala, ba, ekipoak egin duen lanarekin, eta bueno, azkenean ba, hiru puntuak etxean gelditu da, eta berriz ere, ba, bueno, zaletu egi, ez, gaur bete dute urritxe, eta beraientzako, ba, hiru puntu hauek ere beraientzako lortu ditugu eta oso pozik zati, bueno, ba, distantzia hori handitu egin dugu bigarrenarekin eta ba, horregatik ere ba, ba pozik. Bai, egia esan hasieran kostatu zaigu, baina uste ekipoa, bueno, ba, ondo egon duela, baina, bueno, beraiek kontretan eta horrela, ba, transizioetan, ba, mina egin digute, eta beraiek aukera batzuk eutu dute, baina uste, nahiko parekatua izan dela, ez da gure partudik hoberena izan, baina uste, bigarren zatean oso ondatera gehala, bueno, ba, gol, lehenengo aukera angola sartu egu, gero, Leicester bigarrena sartu egu, eta pena batez, ba, zentro batean, ba, bi eta batekoa sartu digute, eta uste, hor, ba, urduriago egon gera eta bueno, kostatu entzaigu defenditzea eta baloia ukitzea, baina bueno, aurkari gogor baten aurka gaude eta beraiek ere ba aurrera bota dira, zati beraiek ere hiru puntuak behar zituzten eta bueno, azkenean lortu egu defentsiboki ondo egotea eta hiru puntuak etxan ditu dira. Ari, senta la victoria consecutiva y la movida un poco más. Sí, sí, la verdad que muy contentos por el triunfo de hoy, era lo que necesitábamos, lo que queríamos, ¿no? El ganar al Murcia hoy en casa y se ha logrado y la verdad que bueno que pues a los resultados han acompañado y mantenemos un poco la distancia y aumentamos un poquito más, así que muy contentos por el trabajo del equipo y por el resultado. Sí, decías, sí, al final es lo que hemos hecho casi toda la temporada, ¿no? Está claro que cuando estabas abajo pues mirábamos el poder escalar poco a poco las posiciones y el que estaba arriba, pero haciendo siempre lo nuestro y lo que veíamos que teníamos que hacer, ¿no? Y en ese sentido ahora no hay más, ¿no? Más que mirarnos, centrarnos en lo nuestro, en nuestro partido, en el Murcia de hoy y que ha sido un partido muy complicado, pero mirar en lo nuestro es lo que nos ha llevado a estar ahí y al final, pues mira, hoy hemos podido ganar y aumentar la distancia, ¿no? El segundo. La primera parte un poco más atascada, la segunda habéis salido con otro ímpetu, sí, sí, la verdad que nos ha costado en la primera parte, bueno, ha sido muy trabada, muy competida, en el que, bueno, ha habido mucho balón, mucha disputa, nos ha faltado coger un poco más caídas, yo creo que pues, hemos estado un poco abiertos en ese sentido, buscando muy, muy largo, pero sin estar cerca de la caída y, bueno, ellos en transiciones nos han hecho daño, una contra de un córner no nos ha podido meter, bueno, al final hemos salido la segunda parte bien, en la primera acción hemos metido, eso también creo que ha ayudado al equipo y a la afición a que nos acompañen y nos animen un poco más y enseguida hemos metido el segundo, ¿no? Pues como dices tú, una pena que, bueno, en una acción que tampoco ha sido creada para hacer gol, ¿no? Ha habido, pues eso, un despiste, digamos, y bueno, ha aparecido uno solo ahí en el área y nos han metido el 2-1, creo que a partir de ahí nos ha costado tener balón, pero creo que defensivamente el equipo no le puede achacar nada más que darle las gracias por el esfuerzo que han hecho hasta el final, los que han salido, los que han estado los 90 minutos y la verdad que bueno, es grande que el equipo se parta así la cara, ¿no? Hasta el final y conseguir los 3 puntos. Sí, me hubiera gustado sostenerlo teniendo balón y creando más ocasiones y terminando alguna jugada creo que hemos tenido de Neco que se le ha ido fuera y sentenciar un poco, pero esto es lo que es el Amorebieta, ¿no? Últimamente pues son partidos muy complicados en el que además el Murcia también yo creo que no le vale ni el empate, ¿no? Tiene que ir a ganar y al final nos ha complicado, ha metido mucha gente arriba, mucho balón arriba y bueno, hemos tenido que trabajarlo, las disputas, las caídas y bueno, en ese sentido pues contento, como te he dicho, del trabajo que ha hecho el equipo. Sí, la verdad que bueno, que ese es bonito ver Urriche así, desde toda la semana ya la gente pidiendo entradas, consiguiendo entradas, pues al final se ve que hay una ilusión y bueno, eso lo hemos transmitido, eso lo hemos generado el equipo y es bonito que Urriche esté así lleno, que nos apoyen
los momentos difíciles que hemos tenido al final, durante el partido, y bueno, con esta ayuda, pues al final todo se consigue y es más fácil, ¿no?